Toro, to, 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 to.
Aló. No te aburras de... Es que sabes lo que pasa. Se ha liado parda. Entonces, donde ahora normalmente rolearía, ahora lo que necesito es ganar pasta. Mucha pasta. Y si me aburro o no, pues hombre. No es el contenido... ¿Qué te pasó? A mi personaje nada. A mi personaje como tal nada. Y para que no le pase nada también necesita comprarse una cosa que vale 160. Y en el proceso en que no hay nadie en la tienda, pues aprovecho y hago cosas del canal. O sea, yo estoy haciendo cosas. ¿Y qué sale conversación? Pues sale con... ¿Armas? No, Kiroshi. Armamento ya tengo. Y encima armamento decente. Solo que lo que prima ahora... Pues tírale, el servidor está guapo. El servidor está muy bien, la verdad. Yo aprovecho las tardes, que son más tranquilitas, solo hay 20 personas o así. Para estar por la tienda y que la gente pida, y cuando se llena y está en general toda mi gente, ya así estoy libre. Estoy libre y tengo el dinero que deba gastar en el día. ¿Con cuánta pasta se hace uno rico? A ver, depende. Ponme un ejemplo. ¿Para hacer qué? El armamento pesado se consigue de forma ilegal. O sea, si quieres conseguir armamento pesado, es irte por lo ilegal. Que son... Pues no me acuerdo yo muy bien. Pero cerca de los 100K, creo que era. En negro. A mí personalmente lo ilegal no me llama. Me hace mucha... O sea... Mi personaje tiene trazas, pero me hace mucha más gracia y me mola mucho más llevarlo por lo psicológico, más por ser un corporativo, ¿sabes? De pagar a X para que haga Y antes que hacerlo yo.
¿Cómo? Pam, pam, para, pam. Vale. ¿Aló? Vale, pues lo que te estaba diciendo, para armamento pesado es por forma ilegal. Con el dinero sucio. A mí personalmente no me mola el tirar por lo ilegal. Sí, alrededor de los 60, 100.000, algo así. ¿Cuánto tienes? ¿Ilegal? Nada. Yo ilegal nada, no me interesa. Legal, pues el otro día gasté 90.000, el días anteriores 50.000, otros días anteriores 30.000 y me quedé a 20.000, pero haciendo unos trapicheos así entre lo invertido y que vaya a recuperar, dejémoslo en que tendré cerca de 300, 400 al alza. 90.000 es mucho. El promedio de gente que trabaja es tener, en plan que trabaja y gasta, es tener en el banco 20, 30. ¿A qué te refieres con invertir? Pues como en la vida real, invertir. Invertir en un negocio, invertir en acciones, invertir en... Ahora vuelvo. Estoy de vuelta. ¿Hay acciones de qué? ¿Has jugado Cyberpunk? Porque para entrar aquí es muy importante, mínimo, haber jugado el juego. Máximo, saberse la serie también. No jugué al juego. Pues hombre, entrando
en un servidor que usa íntegramente el lore de Cyberpunk, lo suyo es al menos haberse coscado de la historia del juego. Tiene sentido. Más que nada para que si te hablo de Cyberware, prótesis, qué es el Relic, quiénes son los cuerpos, quién es Militech, Arasaka. Sepa moverte. Buenas, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo no lo jugué y mírame. Bueno, pero algo sabes, algo tienes que saber. Porque si no, ¿cómo llegas ¿Cómo lleguéis a un servidor que se patrocina como servidor roleplay Cyberpunk 2077? Vani, mal, mal, mal. Mírate al menos la serie. Míratela. Te la ves literalmente en una tarde. Si te vicias. En dos. Si te vicias un poco menos. Es que se veía genial. Lo es. Lo es. Ah, filota puto, lo entiendo. Mi hermano lo jugaba. Bueno, pues ya tienes algo. Ya tienes algo. Te estás muriendo de hambre. No sé a qué te refieres. Son mentiras.